Se cae en redes sociales por la mañana del tan esperado 5 de marzo ante la visita de Claudia Schumann en San Miguel de Allende. Y eso que San Miguel aún no recibía a los cientos de partidarios y simpatizantes de Morena que se darían cita en la ciudad patrimonio, en específico en el jardín principal. Pues al recibir no solo a simpatizantes locales sino de todo el norte y noreste del estado, ante esta gran multitud ya se esperaba la saturación de red. Sin embargo, desde temprana hora la plataforma digital de Meta comenzó a fallar con dos de sus aplicaciones icónicas que son Facebook e Instagram. Acción que alertó a todos los cibernautas al pensar que sus cuentas habían sido hackeadas. A los minutos se corroboró que se trataba de una falla de la red a nivel mundial, pero que los programadores ya trabajaban en habilitar las cuentas. A esto se sumó que San Miguelenses reportaron la falla de energía eléctrica en la colonia Jardines, lo que incrementó la paranoia en la población ante la falta de redes sociales. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.